Y bienvenidos a un nuevo programa de Alabanza With You, donde a través de canciones podéis aprender un poco de inglés. Yo soy María. Y yo soy Marta. Y hoy os traemos la canción All You've Done, después de todo lo que has hecho, que está escrito por Gareth Mello. Este grupo, Vonna Garden, fue formada por Gareth con sus amigos. Fue un labor de amor. El grupo Vonna Garden ha sacado el nombre de Vonna, que es islandés por esperanza, y Garden, que en inglés es jardín, jardín de esperanza. Y para Gareth la música era un instrumento de paz y sanación. Motivado por el compañerismo y no por las finanzas, Gareth usó sus dones musicales para unir a las personas, ya sea a través de los servicios de adoración en la iglesia o hacer música con otros artistas locales. Gareth escribió todas las canciones de su álbum y persiguió la vida a Dios, gente y música con una pasión intensa y una fe desenfrenado. Siempre amando, siempre buscando paz y nunca dejando su esperanza. La música que nos dejó es lo que él desesperadamente anhelaba terminar y compartir. Las hermosas melodías, palabras y espíritu de Gareth vivían en cada canción, reflejado su corazón y su esperanza. Pasamos con el cover de la canción con Lidia Díez. After all you have done for me, I look to heaven and say, thank you. After
done. Después de todo lo que has hecho. For me, for me. Para mí, para mí. I look to heaven and say. Miro al cielo y digo. Thank you, thank you. Gracias, gracias. Cuando miramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos lleva a mirarle a Él y no hay palabras para describir la gratitud, ¿no? Que se nos olvida muchas veces el simple hecho de darle las gracias a Dios, ¿no? Porque muchas veces pues, le pedimos las cosas, ¿no? Le pedimos cosas que anhelamos, que deseamos, ¿no? En este mundo y se nos olvida darle gracias por todo lo que ya ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Cuando realmente lo que más importa es nuestra relación con Dios, ¿no? La eternidad, no las cosas materiales, porque, como dice su palabra, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, realmente darle las gracias a Dios, como hace Garrett en esta canción, es algo muy necesario para nuestras vidas, ¿no? Muchas veces se nos olvida. Y la verdad es que sí, ¿no? Muchas veces Él nos ha dado tanto y muchas veces nos olvidamos de darle las gracias, ¿no? Y me gusta mucho esta canción por eso, porque nos recuerda, ¿no? Que tenemos que dar gracias porque no es por nuestras fuerzas, ¿no? Todo lo que tenemos es por Él y por el sacrificio, sino muchos no estaríamos aquí ahora mismo o ninguno. Y la verdad es que sí, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Y por eso me gusta mucho la letra de esta canción. Y como dice, ¿no? Tenemos que mirar al cielo y dar gracias porque Él nos da todo y nos da de su amor. Bueno, seguimos. Now that you have my heart, give it a brand new start. Taken this chains apart, and you set me free. You set me free. Now that you have my heart, ahora que tienes mi corazón, you've given a brand new start, me has dado un nuevo comienzo. You've taken these chains of mine, has tomado estas cadenas mías, and you've set me free, y me has liberado. Set me free, libérame. Vemos que esta canción es muy corta, ¿no? Es súper sencilla, pero es algo como que muy profundo, ¿no? Porque para Garrett, como él decía, él buscaba con sus canciones pues unir a las personas, poder transmitir la gratitud, el amor que tiene por Dios, ¿no? Y cuando dice la parte que dice, me has dado un nuevo comienzo, you've given me a brand new start, has tomado estas cadenas mías. You've taken these chains of mine and you've set me free. Y me has liberado. Realmente cuando ponemos nuestros corazones en las manos de Dios, nos da ese nuevo comienzo, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Él restaura todo lo que ha pasado en nuestras vidas y trae libertad, trae esa limpieza a nuestros corazones, a nuestras vidas, ¿no? Nos da ese nuevo comienzo. Y todo lo que haya pasado en nuestro pasado, Él lo restaura, lo sana y nos guía para hacer su perfecta voluntad, ¿no? Nos hace nueva criatura en Él, ¿no? Y vivir para Él entregándole todo lo que somos como Él se entregó por nuestras vidas, ¿no? Pone, you've set me free, me has liberado. Set me free, libérame. Aquí pone, you've set me free, me has liberado. Es como que lo repite, pero dice, libérame. Porque muchas veces, aunque Dios nos ha librado ya de tantas cosas, seguimos teniendo esa lucha, ¿no? De ser libres para poder alcanzar más, para poder llenarnos más de Él, ser libres de nuestros propios pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón, de cualquier situación que nos pase durante el día, ¿no? Poder ser libres completamente en el amor de Dios y
solo podemos encontrar esa libertad cuando le entregamos todo a Dios, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Como decías, que muchas veces, como dice esta canción, que no nos damos cuenta realmente de todas las cosas que Dios nos ha liberado, ¿no? Esas cadenas que ha tomado en sus manos y que ha roto, ¿no? En nuestro interior, que nos ha hecho libre completamente de esas cosas que no nos dejaban avanzar. Y la verdad es que nos cuesta, ¿no? Darle las gracias, porque muchas veces nuestro orgullo no quiere dar gracias, sino queremos ser, somos tan orgullosos de nosotros mismos que nos cuesta decir gracias a Dios, porque al final no ha sido por nuestros méritos, sino los suyos que nos ha liberado, que por su amor, por su sacrificio, Él nos ha hecho libre. Y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta realmente postrarnos de rodillas y entregárselo todo a Él, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas. Y la verdad es que tenemos que tener un corazón agradecido delante de Dios, porque no sabemos lo que hubiera pasado si Él no nos hubiera hecho libre de los problemas que teníamos y esas cadenas que no nos dejaban avanzar. Seguimos con la canción, Hallelujah, you are good. Aleluya, eres bueno. You are good to me. Eres bueno conmigo. Hallelujah, you are good. Aleluya, eres bueno. You are good to me. Eres bueno conmigo. Y como decía antes, ¿no? Esta canción es súper sencilla, pero es totalmente de gratitud a Dios, ¿no? Me gusta como ha escrito esta canción, porque es algo muy real, ¿no? Es algo que realmente vemos que el escritor siente esa gratitud, que él quiere dar las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Y yo pienso que a veces pues nos falta eso, ¿no? Dar gracias a Dios. Pedimos tanto y tantas veces no damos esas gracias, no tenemos esa gratitud, porque como Dios nos guarda tanto, nos cuida tanto, nos da de todo, a veces ni nos damos cuenta, ¿no? de lo que Dios está haciendo. Puede estar peleando una batalla grande en nuestras vidas sin que nosotros lo sepamos y no le damos las gracias, ¿no? Por todo lo que hace Él en nuestras vidas. Entonces, yo esta canción como que me hace pensar mucho en eso, ¿no? Que Dios es bueno con nosotros y nos falta esa gratitud hacia Él muchas veces. Y bueno, ya hemos llegado al fin del programa y os dejamos con este mensaje. Solo un recordatorio, que podamos darle gracias a Dios, ¿no? Por todo lo que hace en nuestras vidas. Aún en las cosas malas, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no darle las gracias si todo lo que Él permite es para nuestro bien y tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, ¿no? Así que animaros a poder darle más las gracias a Dios
y a poder ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? No fijarnos en las cosas malas, no fijarnos en nuestras debilidades, sino entregarle todo a Dios y darle las gracias en medio de esas situaciones que nos cuestan, en medio de las injusticias. Dios quiere un corazón agradecido a Él, ¿no? Porque Él tiene el control y no nos tenemos que preocupar de nada. Si queréis escribirnos por alguna cosa o si queréis participar en este programa, podéis escribir a info@solidariatv.com. Y bueno, os vemos la semana que viene con otro programa más de Alabanza With You. Adiós. Adiós. After all.